Cuatro años después de haber disputado su último combate en la división UFS, el luchador bogotano de 39 años, Freddy Serrano, volverá a medirse en el octágono de las artes marciales mixtas. ¡Club Equipo Serrano! ¡Mi corazón! Una razón médica y otra deportiva obligó al colombiano Freddy Serrano a terminar su contrato con la liga más importante de las artes marciales mixtas. Ellos están buscando deportistas, digamos talentos jóvenes. Mi carrera pues entró con 34 años, hoy en día tengo 39. Mi última pelea fue hace casi año y medio. Con la empresa, con UFC, la más grande, la franquicia más grande del mundo. Pues básicamente terminé contrato con ellos, tenía algunas molestias, lesiones de rodilla. Su balance como peleador profesional en el exterior fue satisfactorio. 2 años de carrera dentro de la empresa, 4 peleas, 2 ganadas, 2 perdidas. Lo mejor de todo como boxeador fue que en 2 años en la UFC dejó una marca importante. La pelea duró 40 segundos, gano por nocaut técnico, hago digamos que un takedown, un derribo de lucha. Ya está totalmente recuperado de sus lesiones y volverá al octágono a pelear en Colombia después de 4 años de no hacerlo. El 19 de mayo me enfrento a Joseph Vieira. Él es brasilero, cinturón negro en jiu-jitsu. Al mismo tiempo que entrena para su reaparición, dirige a sus alumnos en la localidad Cuarta de San Cristóbal, en Bogotá. Aspiramos a que uno de los chicos de aquí del barrio llegue a la UFC. Y con la experiencia que tuvo en la UFC, espera mostrar en su reaparición lo que aprendió en las artes marciales mixtas.